sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vamos a permitir que el Señor bendiga esta jornada, que nos reúna como familia, pero que nos una también en el amor, en la paz. Solo al pie de la cruz, como es la cada Eucaristía, es el momento para elogiar, alabar y bendecir al Señor Jesucristo que ha dado su vida por nosotros. Nos reunimos para que estas intenciones que van a tener desde el corazón sean dejadas aquí en este altar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos ama y nos invita a ser perfectos y a vivir en paz, permanezca con todos vosotros. Y con tu espíritu. Vamos a vivir nuestro compromiso de caminar en la fe, renunciando al pecado. Por eso pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por el alma de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para quienes te aman, llena nuestros corazones el deseo de tu amor, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén, convocó a los ancianos de Israel, a las cabezas de familias, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo. Así dice el Señor, Dios de Israel: al otro lado del río Éufrates vivieron antaño vuestros padres, Terac, padre de Abraham y de Nahor, sirviendo a otros dioses. Tomé a Abraham, vuestro padre, del otro lado del río, lo conduje por todo el país de Canaán y multipliqué su descendencia, dándole a Isaac. A Isaac le di Jacob y Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir, mientras que Jacob y sus hijos bajaron a Egipto. Envié a Moisés y a Aarón para castigar a Egipto con los portentos que le hice. Y después os saqué de allí, saqué de Egipto a vuestros padres y llegasteis al mar. Los egipcios persiguieron a vuestros padres con caballería y carros hasta el Mar Rojo, pero gritaron al Señor y Él puso una nube oscura entre vosotros y los egipcios. Después desplomó sobre ellos el mar, anegándolos. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después vivisteis en el desierto muchos años. Os llevé al país de los amorreos que vivían en Transjordania. Os atacaron y os los entregué. Tomasteis posesión de sus tierras y yo los exterminé ante vosotros. Entonces Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, atacó a Israel. Mandó llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise oír a Balaán, que no tuvo más remedio que bendeciros y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y llegasteis a Jericó. Los jefes de Jericó os atacaron. Los amorreos, fereceos,
cananeos, hititas, heveos y jebuseos, pero yo os lo entregué. Sembré el pánico entre vosotros y expulsasteis de los reyes amorreos, no con espada ni con tu arco. Y os di una tierra para la que no habéis sudado, ciudades que no habéis construido y en la que ahora vivís, viñedos y olivares que no habéis plantado y de los que ahora coméis. Palabra de Dios. Te lo damos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, dad gracias al Dios de los dioses. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, dad gracias al Señor de los señores. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, guió por el desierto a su pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, él hirió a reyes famosos. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, dio muerte a reyes y poderosos. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, les dio su tierra en heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia, en heredad a Israel su siervo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Porque es eterna su misericordia y nos libró de nuestros opresores. Dad gracias al Señor porque es bueno. Cristo vive en mí, aleluya, Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos sino una sola carne? Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó: por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Ahora os digo yo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae en cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, queridas hermanas, creo que 20 años antes de nacer es cuando nos preparamos para la vida de la familia. Esto se ve, se aprende y se ilustra de lo que podemos ver de papá y de mamá, y por qué no contar con la vida de los abuelos en cuanto a esos hogares ejemplares. Lo otro es que es importante también porque Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, un proyecto de vida y de familia. Y es importante decirle: Señor, ¿será que esta persona que me está buscando, que quiere estar a mi lado, será que tú lo enviaste? ¿Será que tienes las condiciones para formar un hogar, para que sea el papá o la mamá de mis hijos? Miremos entonces cómo, por ejemplo, aquellos que tienen caballos, cuando la yegua la van a poner de cría
buscan el mejor de los caballos, inseminan artificialmente para que venga con la calidad del caballo fino. Mire, si en un caballo es importante que tenga clase, pues cuanto más cuando se está formando la vida de la familia. Jesús tiene razón cuando dice: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, porque eso hay que mirarlo en cuanto al plan de Dios. Y desde el plan de Dios, por supuesto, así tiene que ser. Y entonces, también estoy seguro, y no está aquí en el Evangelio, pero estoy seguro que el Señor piensa en los hijos. Cada ruptura es una ruptura de corazones de los hijos. Por ejemplo, cómo los hijos se atemorizan ante un hombre o una mujer porque han visto y tienen miedo y temor infundido por papá o por mamá, por su borrachera, por su violencia, por muchas otras cosas. Y eso trae otras consecuencias también, de que ya no se acepta el hombre o no se acepta la mujer. Y esto tiene residuos desde la infancia que dejan precisamente todos estos problemas familiares por no prepararse en el camino de Dios, por no buscar que verdaderamente el Señor sea aquel que conforme el hogar y que de verdad también se busque ayuda cuando hay situaciones difíciles, porque la Iglesia tiene sacerdotes para que pueda ayudar y tiene medios también para ayudar. Entonces, la ruina de la familia no es otra cosa que las deserciones de los esposos. ¿Que se dañó el sacramento, el matrimonio? No, el sacramento no se ha dañado, porque ahí está, es sagrado. Te dañaste tú como esposo, te dañaste tú como esposa. Y ahora lo que nos dice también del adulterio. Si yo estoy en adulterio, no puedo recibir los sacramentos de Dios. Estoy excomulgado. Y yo les digo, ¿será que no puedo? Claro que tú sí puedes. Arregla primero tu situación y podrás. Cierra determinados capítulos, busca el consejo de los tribunales a ver si es posible y cierra ese capítulo, tú sí puedes, pero tienes que hacer delante de la Iglesia unas diligencias. Tú no puedes comulgar, tú no debes comulgar porque no puedes recibir al Señor indignamente en adulterio. Ahora piensa también en el ejemplo de tus hijos. Si tú amas a tus hijos, entonces ¿cómo puedes mostrarle un camino en el que no es de Dios y en el querer de Dios con otro hogar distinto? Allí quedan los hijos resentidos, quedan los hijos que de alguna forma te van a pasar la cuenta más adelante, porque así es. Entonces, yo podría contarte muchas cosas en mi trabajo siempre de familia. Podría contarte infinidad de distintas situaciones que puede traer estas separaciones. Por eso el Señor Jesús tiene razón cuando dice: lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, y así debe ser. Cuando hay una dificultad, busquemos ayuda. Pero sobre todo, primero, meter a Dios en la vida de la familia. Si Dios no está, por supuesto, todo se va destruyendo. Miremos la imagen de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Es la imagen de lo que quiere Dios, porque Dios es familia. Dios escogió una familia para su Hijo Jesucristo en la tierra. Por lo tanto, no pensemos en otro esquema y en otro estilo de vida de familia, en la castidad, en la pureza y en la voluntad de Dios. Que la Sagrada Familia interceda por todas las familias. Vamos a unirnos en esta oración. Yo quiero pedirle al Señor para que las constituciones de cada país beneficien la familia. La familia es la célula de la sociedad, no el hombre. Un hombre solo no puede generar familia. Digamos, escúchanos, Señor. Por nuestras familias ya sacramentadas, que viven esta alegría de poder recibir de Dios bendiciones espirituales, y por aquellas que aún no han legalizado ante Dios su vida, para que todos nos unamos en una felicidad pensando en nuestros hijos, en ese camino y testimonio que debemos mostrarles a ellos. Escúchanos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que siempre contemos con la voluntad de Dios ante toda decisión de familia. Escúchanos, Señor. Oremos por las familias desplazadas, las familias sin techos ni pan, las familias sin empleo, las familias que en este momento están en dificultades por la violencia, por los vicios, alcohol, por la droga.
que el Señor tenga bendición para ellos. Escúchanos, Señor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor Dios, por este pan. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta complacido, Señor, las ofrendas de tu iglesia que tú mismo nos has dado y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, en Cristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueve los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales, te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar a tu majestad. Santo, 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 santo el Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo. Él ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para nosotros. La mano que nos tiendes como pecadores, el camino que nos lleva a la paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la efusión de tu Espíritu santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo, la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo,
Aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición, proclamando tu misericordia. Se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Padre bueno, celebramos este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor. Te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de paz. Nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Gonzalo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos congregas ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos un día con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los santos, y con nuestros hermanos, y todos los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad. Oramos por ello las benditas ánimas del purgatorio. Un día, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, brille la plenitud de tu paz en Cristo Señor nuestro. Esta oración es como el último grito de Cristo en la cruz para entregar su alma al Padre Dios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y en ese momento, Papá Dios abre el cielo para acogernos como ese Padre bueno, ese Padre del amor. Digámosle entonces: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. En la alegría de Cristo que nos ama, nos damos la paz. Almas y alegra los corazones, en piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Este es Jesucristo, que ha resucitado, el Cordero vivo de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo quiero unirme en esta comunión sacramental con ustedes, en esa comunión espiritual. Yo te pido, Señor Jesús, que por intercesión de la Santísima Virgen María, así como tú naciste en un pesebre, te haces pequeño, hoy quiero que entres en cada corazón. Madre Santa, purifica cada vida, cada corazón y cada persona, para que se hagan dignos un día recibir también sacramentalmente a tu Hijo Jesús. Ven, Madre, en ayuda nuestra, prepáranos. Haz que con alegría podamos sentir esa presencia grande, maravillosa de Dios. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas.
para la vida eterna. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Evangelio de San Juan 6:51. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, dice el Señor. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, nos afiance en la luz de tu verdad por Cristo nuestro Señor. Amén. Siempre después de la Eucaristía, quedamos con esa paz y ese gozo. Que nos abracemos como familia, nos perdonemos. También que lleguemos a nuestros sitios donde tengamos que ir con esa paz que solo Dios nos da. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, permanezca para siempre. Amén. Quedamos en esa paz de Dios. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz.